todos, hoy vengo con un vídeo que los hará llorar de tristeza y desesperación, empecemos. Lo comentamos por aquí cuando aprovechamos unas cuantas líneas para recordar lo grande que fue la saga de Naughty Dog, para homenajear a Crash Bandicoot 3 Warped, sin duda uno de los títulos más divertidos que me he echado a la cara. A veces los personajes necesitan morir, y el camino del Bandicoot era ese y no otro. Ni siquiera deberíamos haber visto cómo el personaje se tatuaba el brazo, en un fatídico intento de seguir creciendo conforme lo hacíamos nosotros. El Crash que amamos y respetamos es el de sus creadores, de la misma forma que lo hacemos con Spyro. Sin embargo, algunas desarrolladoras insisten en devolverle a la vida, como veremos en el siguiente vídeo. Ja 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 ja, soy la leche atrapando esas mariposas XD. Pero qué, Boing, 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 me gusta ponerme afectuoso con tu pierna, jajajaja, XD. ¿Qué? Oye, maldito niño Bandicoot, suéltame, agállame arte. Bien, bien, ahora sí geme. O bien, ¿ahora qué? ¿O no? ¿Tú otra vez? Maldito, toma se hacen toda la chorra. Estaba planeado para PS3, Wii y Xbox 360 y estaba siendo desarrollado por los creadores de Prototype 2, que finalmente abandonaron el proyecto para centrarse en las aventuras de Alex Mercer y su paso al lado oscuro. Visto lo visto y sin ganas de una nueva desilusión en este sentido, me alegro, pero es inevitable pararse a pensar en lo felices que nos harían los chicos de Naughty Dog si adquiriesen la licencia para darle a Crash el homenaje que se merece. Bueno, aquí acaba el vídeo, suscríbanse y comenten el vídeo, y si los de Radical Entretenimiento están viendo este vídeo, pues, son ustedes unos malditos descerebrados, adiós.